Al ratito, ya estamos listos. Al ratito, a las 10 de la mañana en punto, en este 15 de octubre de 2020, el super chat hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Bueno, pues vamos a estar hablando de muchos temas que espero participes con tus comentarios, con tus aportaciones, con tus ideas, con tus críticas, con tus quejas. Y vamos también a comentar estas historias. Ya dijo Pío, supuestamente ya declaró el tal Pío, ya dijo algo. Pío, ¿qué dijo? Pues ni Pío, pero sí lo dijo. Hay una cruda electorera, hasta pasaditas de las 12 de la noche, se decidió que México Libre no va, no va, no va. Y bueno, pues hicimos un super chat en vivo sobre este tema y pues sigo esperando sus comentarios ya al día siguiente o el mismo día, porque esto fue despacito de las 12 de la noche, al mismo día, ya pasada la cruda electorera, ¿cómo la ven? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Están felices? ¿Están celebrando o están que se los lleva la M? Bueno, pues un castigo a Miss Money. La del Repsamen, 31 años. Bueno, pues es un castigo que para muchos es excesivo, entre ellos yo, y también es un castigo que la gente que se encarga de estos temas en la Ciudad de México pide más castigo. Entonces, está interesante la polémica si esta maestra, esta Miss Money, debió haber recibido este castigo tan severo de 31 años, o es un castigo merecido por todo lo que pasó en el Repsamen. Prepárense para las quesadillas sin queso. ¿De qué son las quesadillas? ¿De hongos? No, las quesadillas son de queso. Las honguerías son de hongo y las calabacerías son de calabaza. Pero bueno, las quesadillas sin queso, ayer tuvimos un programa sobre este asunto en el Super Chat, ya las empresas repelaron y pues ya todo el mundo está que sí, que no, que quién sabe qué. ¿Es importante o no es importante este tema? Pues lo estaremos abordando juntos en este día 15 de octubre de 2020. Bueno, pues esto y muchas otras cosas más. Estoy esperando ya sus comentarios, sus ideas, sus aportaciones y desde luego todo lo que quieran opinar. Este es un espacio abierto para que ustedes opinen, es un espacio abierto para tener su opinión, para tener sus comentarios, sus argumentaciones, sus quejas, sus regaños, sus consejos, sus ideas y desde luego también sus aportaciones. Acuérdense que esto pues solamente sobrevive gracias a sus vistas, a sus likes y a sus aportaciones. Ahí con todo gusto las estoy recibiendo para que de manera directa apoyen este periodismo independiente. Estamos hablando de la página de Pueblo Informado de YouTube. Pueden ir a Google, pueden ir a cualquier buscador, pónganle Pueblo Informado y ahí van a salir, ahí va a salir la página, el canal de Pueblo Informado. Ya llevamos 1600 videos. Este día 15 cumplimos. Empezamos el 15 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 5 meses, 1600 videos en 5 meses y 5 meses de estar con ustedes en vivo y a todo color. Así que los espero. 10 de la mañana, 10 de la mañana en punto, en el canal de Pueblo Informado. Está también lo de Salinas Pliego, está también lo de uno que le llaman el Azul, con el tema del tal Marro. En fin, hay muchas, muchas historias que contar en este día 15 de octubre, jueves 15 de octubre de 2020. Los espero con sus ideas, con sus comentarios y con todo lo que sea necesario en el super chat, donde todos son bienvenidos, pero ya lo sabes, es un super chat para los que estamos hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas.